Gracias.
de Santa Catalina, fundada el 12 de septiembre de 1922. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el reglamento electoral general para elegir junta directiva de cuadrillas y grupos de la hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales y dirigenciales de cuadrillas y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tanto el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado de la primera cuadrilla. Lista 1, 41 votos. Lista 2, 44 votos. Total, 85 votos. Queda ganadora la lista número 2. Segunda cuadrilla. Primera cuadrilla, ganador, lista número 2, capataz elegido, hermano Rodríguez Vigil Giancarlo André, subcapataz Cordero Guerra Pichuelo Pablo, secretario Mere Canales Javier Alberto, tesorero Rodríguez Vigil Luis Augusto, pro secretario Tirado Batallano Yair, pro tesorero Rosas Mejía Jackson. Segunda cuadrilla, acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el reglamento electoral general para elegir juntas directivas de cuadrillas y grupos de la hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales de dirigentes de cuadrillas y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado de la segunda cuadrilla. Lista número 1, 47 votos. Lista número 2, 47 votos. Votos en blanco, 1. Total, 95 votos. La segunda cuadrilla queda con empate técnico. Tercera cuadrilla. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el reglamento electoral general para elegir junta directiva de cuadrillas y grupos en la hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales y especiales de cuadrillas y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado de la tercera cuadrilla. Lista número 1, 23 votos. Lista número 2, 5 votos. Votos en blanco, 6. Votos viciados, 1. Total, 35 votos. Queda ganadora la lista número 1, conformada por los siguientes hermanos: hermano capataz Machicado Velarde Juan Francisco, subcapataz Medrano Rojas Isaac Richard, secretario Mondragón Valladares Christopher, tesorero Lamadrid Ponce Manuel Arturo, prosecretario Cabero Alegre Néstor, pro tesorero Machicado Velarde José Luis. Cuarta cuadrilla. En Lima, a los 8 días de enero de 2023, de conformidad con el reglamento electoral general para elegir la junta directiva de cuadrillas y grupos de la hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales, dirigenciales y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado.
52 votos. Queda ganadora la lista número 1, conformada por los siguientes hermanos: Capataz, Yerela Marcelo Marco Enrique. Subcapataz, Rodríguez Chumpitaz Jorge Luis. Secretario, Malco La Madrid José Luis. Tesorero, Cadenas Lengua Alexander. Prosecretario, Pasapera Cruz Miguel Ángel. Protesorero, Encapa Campos Carlos Armando. Quinta Padilla. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el Reglamento Electoral General para elegir la Junta Directiva de Cuadrillas y Grupo de la Hermandad del Señor de Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales, dirigenciales y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado en la quinta cuadrilla. Lista número 1, 31 votos. Lista número 2, 21 votos. Votos viciados 0, votos en blanco 0. Total 52 votos. Queda ganadora la lista número 1, conformada por los siguientes hermanos: Capataz, Caicedo Aparicio Carlos Alfonso. Subcapataz, Chávez Beltrán Abraham. Secretario, Guillamín Mercado César. Tesorero, Vázquez Suichón Jonathan. Prosecretario, Molina Toledo Eduardo Efraín. Protesorero, Ceballos La Rosa Carlos Alberto. Sexta cuadrilla. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el Reglamento Electoral General para elegir la Junta Directiva de Cuadrillas y Grupos de la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales de dirigentes de cuadrillas y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado de la sexta cuadrilla. Lista número 1, 37 votos. Lista número 2, 21 votos. Votos en blanco 0, votos viciados 1. Total 59 votos. Queda ganadora la lista número 1, conformada por los siguientes hermanos: Capataz, Ceballos Briones Costa. Subcapataz, Cóndor Unaico Hugo. Secretario, Rengifo Díaz Miguel Ángel. Tesorero, Leones Osores Cristian. Prosecretario, Marchán Córdoba Pepa. Protesorero, Bautista Palomares Hugo Ricardo. Grupo de Cantoras. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días de enero de 2023, de conformidad con el Reglamento Electoral General para elegir juntas directivas de cuadrillas y grupos de la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales y dirigenciales de cuadrillas y grupos en la sede de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado del grupo. Lista número 1, 30 votos. Lista número 2, 8 votos. Votos en blanco 0, votos viciados 3. Total 41 votos. Queda conformada la lista ganadora, la lista número 1, por las siguientes hermanas: Jefa, Vázquez Sánchez Menisa. Subjefa, Alcalá Carrera María del Carmen. Secretaria, Peña Laos Luz Marina. Tesorera, Espinosa Torres Elsa. Prosecretaria, Ruiz Sandívar Parda. Protesorera, Díaz Castulo María Isabel.
grupo de saumadoras, acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el Reglamento Electoral General para elegir las juntas directivas de cuadrillas y grupos de la hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales, dirigenciales y grupos en la sede de nuestra hermandad. Tras el escrutinio se obtuvo el siguiente resultado del grupo. Lista número 1, 57 votos. Lista número 2, 23 votos. Votos en blanco, 0. Votos viciados, 3. Total, 83 votos. Queda conformada la lista ganadora, lista número 1, por la hermana jefa, Pacheco González Nancy. Subjefa, Romaní Cabrera Graciela. Secretaria, Estorque Sandich Estefano. Tesorera, Waldo Rivera María Elizabeth. Prosecretaria, Sáenz Camacho María Claudia. Protesorera, Fajardo Magallanes Julia del Rosario. Séptima cuadrilla. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el Reglamento Electoral General para elegir juntas directivas de cuadrillas y grupos de la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales de dirigentes de cuadrillas y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado de la séptima cuadrilla. Lista número 1. 43 votos. Lista número 2, 4 votos. Votos en blanco, 0. Votos viciados, 1. Total, 48 votos. Queda conformada la lista ganadora, la lista número 1, por los siguientes hermanos. Hermano Capataz, Canchumaya Cárdenas Carlos. Subcapataz, Ramos King Ricardo Andrés. Secretario, Pichuy García José Antonio. Tesorero, Herrera Hinojosa Reinaldo. Prosecretario, Lozano Romero Aldair. Protesorero, Guapaya Flores Pedro Miguel. Octava cuadrilla. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el Reglamento Electoral General para elegir junta directiva de cuadrillas y grupos de la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales de dirigentes de grupos y cuadrillas en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado de la octava cuadrilla. Lista número 1, 19 votos. Lista número 2, 16 votos. Votos en blanco, 0. Votos viciados, 0. Total, 35 votos. Queda ganadora la lista número 1, conformada por los siguientes hermanos. Capataz, Correa Palomino Javier. Subcapataz, López Skinner Javier. Secretario, Arcos Soborre César Emilio. Tesorero, Villarreal Fuentes Jorge Luis. Prosecretario, Sosa Augusto Rubén Alejandro. Protesorero, Carvajal Santana Pedro Augusto. Novena cuadrilla. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el Reglamento Electoral General para elegir junta directiva de cuadrillas y grupos de la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales de dirigentes de cuadrillas y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado de la novena cuadrilla.
Lista número 1, 33 votos. Lista número 2, 13 votos. Votos en blanco, 2. Votos viciados, 1. Total. ...46 votos. Queda ganadora la lista número 1... conformada por los siguientes hermanos: hermano capataz Castillo Campos Robert, subcapataz Flores Nicho Pablo Héctor, secretario Fonseca Arroyo Gabriel, tesorero Ayala Jacob Miguel Ángel, prosecretario Chumo Gil Luis Iván, protesorero Andrade Cáceres Raúl Alberto. Décima cuadrilla. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el Reglamento Electoral General para elegir Junta Directiva de Cuadrillas y Grupos de la Hermandad del Señor de Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales de dirigentes de cuadrillas y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado de la décima cuadrilla. Lista número 1, 37 votos. Lista número 2, 40 votos. Votos en blanco, 0. Votos viciados, 0. Total, 77 votos. Queda ganadora la lista número 2, conformada por los siguientes hermanos: hermano capataz Quirós Peralta Carlos Eduardo, subcapataz Loreto Jiménez Javier, secretario Riviero Torres David, tesorero Álvarez Marín Arturo, prosecretario Mesarina Izquierdo Juan Manuel, protesorero Juan Arzosa Cristian Jesús. Décimo primera cuadrilla. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el Reglamento Electoral General para elegir Junta Directiva de Cuadrillas y Grupo de la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales de dirigentes de cuadrillas y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado de la 11ª cuadrilla. Lista número 1, 33 votos. Lista número 2, 28 votos. Votos en blanco, 0. Votos viciados, 2. Total, 63 votos. Queda ganadora la lista número 1, conformada por los siguientes hermanos: capataz Serga García Camilo, subcapataz Tadeo Lébano Víctor Raúl, secretario Vázquez Sánchez Carlos Enrique, tesorero Hernández Escate Marco Antonio, protesorero San Martín Medina Abel Agapito, protesorero Guamanchumo Franco Jairo Abel. Décimo segunda cuadrilla. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el Reglamento Electoral General para elegir la Junta Directiva de Cuadrillas y Grupos de la Hermandad del Señor de Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales de dirigentes de cuadrillas y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado. Lista número 1, 28 votos. Lista número 2, 19 votos. Votos en blanco, 0. Votos viciados, 0. Total, 47 votos. Lista ganadora, lista número 1,
conformada por los siguientes hermanos: capataz Sedano Aparicio Juan José, subcapataz Maltésimas Mauricio Renato, secretario Fiestas Fiesquén César Augusto, tesorero Sedano Aparicio Jesús Fernández, prosecretario Gil Bernal Jesús Abel, protesorero Ágreda Herrera Hugo. Décimo tercera cuadrilla. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero del 2023, de conformidad con el Reglamento Electoral General para elegir directivas de cuadrillas y grupos de la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales y dirigentes de cuadrillas y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado de la 13ª cuadrilla. Lista número 1, 30 votos. Lista número 2, 15 votos. Votos en blanco, 1. Votos viciados, 1. Total, 47 votos. Lista ganadora, lista número 1, conformada por los siguientes hermanos: hermano capataz López Aldana Gómez Luis, subcapataz Pacheco Lindo David Alberto, secretario Guzmán Baza Juan Hugo, tesorero Guille Wolfe Juan Pablo, prosecretario Chujaro Juan José, pro tesorero Rodríguez Arias Jorge Alejandro. Finalmente, 14ª cuadrilla. Acta eleccionaria. En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2023, de conformidad con el Reglamento Electoral General para elegir las juntas directivas de cuadrillas y grupos de la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, se llevó a cabo las elecciones generales y dirigentes de cuadrillas y grupos en la sede social de nuestra institución, la cual, tras el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado de la 14ª cuadrilla. Lista número 1, 35 votos. Lista número 2, 18 votos. Votos en blanco, 0. Votos viciados, 0. Total, 53 votos. Lista ganadora, lista número 1, conformada por los siguientes hermanos: capataz Coca Ardián Alejandro Lima, subcapataz Quesada Rotondo César Teobaldo, secretario Pérez Albites Jerico Ezequiel, tesorero Huerta Solano Percy, pro secretario Hernández Márquez José Luis, pro tesorero Ganosa Laos Erickson Fernando. Bien, mis hermanos, esos han sido los resultados de estas elecciones. El Comité Electoral agradece la participación de cada uno de ustedes por la responsabilidad y el compromiso. Esta es una fiesta democrática catalina. No hay vencidos y vencedores. Siempre tenemos que unir por una sola lucha, que es la mejora de nuestras cuadrillas y nuestras instituciones. Muchísimas gracias por la atención. En nombre del Directorio General, ya estaremos dando el comunicado que las cuadrillas electas, los dirigentes electos, cobrarán votos el próximo domingo en la misa posterior a la misa de retiro. Ya estaremos comunicando, por favor, su atención. ¿Sí? Muchísimas gracias, mis hermanos.